Hola, soy Emmanuel Brunet, el doctor de tus finanzas. El tema de este video será cómo independizarte sin que te duela la cartera. ¿Estás por irte a vivir solo? ¡Qué padre! ¡Felicidades! ¡A ti la libertad! Pero ojo, esa euforia va rápidamente a desaparecer cuando vas a ver tu cuenta de banco en cero. No te preocupes, si sigues esos tips, tu independencia será un exitazo financiero. Primero, haz un presupuesto. Eso tendrías que hacerlo desde ahorita para acostumbrarte. Porque si es cierto, ya sé, cuando vives con los papás, pues no tienes ningún gasto fijo, entonces no haces presupuesto. Pero desde ahorita, a registrar sus gastos, muchachos, es muy importante. Dos, ahora para el depósito. Ok, ya sabes más o menos dónde te gustaría vivir. Entonces, a empezar ahora para el depósito. Acuérdate que el depósito puede ser entre un mes o dos meses de tu renta. A ponerse listo. 3. No te endeudes con la renta. La renta de tu futuro depa o casa no debe de rebasar el 30% de tus ingresos, porque tú verás que vivir con nada más el 70% de tu salario no es nada fácil. Si tú, por ejemplo, vas en una opción que te va a costar más que ese porcentaje, entonces tienes dos opciones. O eliges una opción menos lujosa o quédate un ratito más con tus papás. 4. Prefieres un amueblado. Ya van a venir muchos cambios y sobre todo muchos gastos, por lo que te recomiendo no endeudarte con comprar todos los muebles de tu casa, sobre todo cuando eres un joven soltero. 5. Calcula por anticipado tus nuevos gastos. Comida, ya tendrás que hacer el súper. Gasolina, quizás vas a vivir más lejos de tu trabajo. Todo eso tú tienes que empezar a pensar. 6. Empieza a crear un fondo de emergencia. Y sí, si vas a vivir solo, tienes que empezar a crear un fondo de emergencia en caso de que la lavadora o el refri ya no funcionan, las tuberías se tapan, etcétera, etcétera. Por lo que te recomiendo que si tú todavía no te fuiste de la casa de tus papás, empezar a crearlo. 7. Automatiza los pagos. Programa o domicilia tus pagos de servicio. Ahora la mayoría se pueden hacer en pago en línea y con eso te evitarás hacer las filas en la comisión o en el internet y sobre todo te evitarás penalización o corte. 8. Compra un seguro de casa. No importa si solo rentas, te va a proteger contra robo dentro y fuera de tu casa, accidentes personales domésticos, responsabilidad civil, fallas eléctricas causadas por las lluvias, que de hecho están por llegar. Y también, si tienes una mascota, también ella tendrá una responsabilidad civil en caso de que muerde al vecino. Entonces, pues ya, contrata tu seguro de casa, ¿verdad? Así que con eso tienes las buenas bases para volar con tus propias alas. Si quieres más tips, puedes leer mi próximo artículo en Gente Bien y también seguirme en mis redes sociales.